soy Franco. La verdad que muy lindo, el día se prestó hermoso, muy, muy lindo todo, la comodidad del parque, todo, todo muy lindo está. Se ve lindo, a pesar de que hubo otro encuentro que coincidía en Villa Rumipal. Nosotros no sabíamos si íbamos a ir a Villa Rumipal, pero vinimos acá, está muy lindo. Sí, la verdad que sí, porque la mayoría de pueblos de la zona, como Las Parejas, Correa, Carcarañá, todos los lugares tienen su motoencuentro de todos los años y el único que faltaba era Cañada de Gómez. Y hay gente de todos lados, más que todo acá de la zona. Muy lindo. ¿Qué moto tenés? Una XTZ 125. Bueno, suerte, querido. Gracias, igualmente. ¿Las chicas, cómo? Las chicas muy lindo, la verdad que muy, muy lindo. Y más que aprieta el solcito, van sacando ropa, la verdad que muy, muy lindo. Bueno, estamos con la juventud, la chica. Bueno, ¿de dónde sos? De Las Parejas. Las Parejas. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? ¿Vas siempre a los motoencuentros? Sí, con mi papá. ¿Con tu hijo? ¿Qué lindo? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 13. Muy bien. ¿Te gustan los motoencuentros? Muy lindo. ¿Cómo es este? Está lindo. Tranquilo. Así que importante, ¿eh? Así que con tu papá, qué lindo, ¿eh? ¿Tu mamá también va? No, mi mamá no. Bueno, suerte y gracias por apoyar este motoencuentro. No, de nada. Y realmente para mí es una gran satisfacción estar en estos momentos aquí en este escenario con esta gente amiga que hace un año me invitaron diciendo, che loco, haceme el aguante. Y bueno, le vine a hacer el aguante a ellos y creo que el mal tiempo lo quería jugar una mal pasada, pero le ganamos el tiempo. El motoencuentro aquella vez que estuvo Papo. Ah, me acuerdo. Todo también. Bueno, pero este es el primer, por eso anunciamos el primer motoencuentro en Cañada de Gómez. No, acá en Cañada tengo grandes amigas, tengo amigas también en Cañada. Un abrazo a la flaca, si me ve. Pues esa, ¡ey! ¡La flaca! ¿Cómo estás? ¡Acá estoy! Una grande amiga que tengo acá en Cañada de Gómez, así que le mando un beso muy grande para todos ellos. Más que bien, nosotros no esperábamos tanta moto, después que llovió anoche, no había llovido toda la semana, no esperábamos tanto, y por ahora vamos, y falta llegar, porque es temprano, y aparte esta noche están todas las bandas, que las bandas traen mucha gente, así que falta llegar gente todavía. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. De todo esto, que esto que hacemos lo hacemos porque nos gusta. Nosotros estamos recontentos de ver que toda la gente nos respondió, pero ayudamos a alguien. Esta vez le tocó a la guardería infantil de atrás de la cancha de América, o sea que nosotros agarramos la entrada, el buffet del predio de acá del aero, para acá, porque ellos nos prestaron el predio. Todo lo que quede, pagando los gastos, que tenemos gastos de música y toda esa cosa, eso va a ser donado toda la guardería. Jorge, terminamos nuestro recorrido. Buen trabajo, como siempre, para el noticiero, para toda la gente de Cañada de Gómez. Y te digo la verdad, me entusiasmé, Jorgito. Me voy, me hice motoquero. El nuevo motoquero del noticiero. Chao, Jorge, chao. Amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.